10. De vuelta en su habitación, Luke acercó una ficha a la cámara de la computadora portátil. Se sintió como un tonto al hacerlo, pero el ordenador se encendió al instante. Primero mostró una pantalla azul con el mensaje: "Bienvenida, Donna". Luke frunció el ceño, luego esbozó una sonrisa. En algún momento antes de su llegada, esa computadora había pertenecido a una tal Donna. Bueno, o lo había tenido en préstamo. La pantalla de bienvenida seguía siendo la misma. Alguien había tenido un descuido insignificante, pero donde había uno podía haber más. El mensaje de bienvenida desapareció y dio paso al típico fondo de escritorio. Una playa desierta al amanecer. La barra de información al pie de la pantalla era como la de su ordenador, con una diferencia notable, aunque a esas alturas previsible. Faltaba el símbolo del pequeño sello de correos que daba acceso al email. Sin embargo, había iconos de dos proveedores de internet. Eso le sorprendió, aunque fue una sorpresa grata. Abrió Firefox y escribió AOL, inicio de sesión. Reapareció la pantalla azul, esta vez con un círculo rojo pulsátil en el centro. Una suave voz electrónica dijo: "Lo siento, Dave, eso no me es posible". Por un momento, Luke pensó que se trataba de otro descuido. Primero Donna, después Dave, hasta caer en la cuenta de que era la voz de Hall 9000, de 2001, una odisea del espacio. No era una metedura de pata, pues, sino simple humor de informático, y dadas las circunstancias, tenía menos gracia que una partida de ajedrez por radio. A continuación, introdujo en Google Herbert Hills, y Hal habló de nuevo. Luke se paró de a pensar y finalmente escribió en el buscador Orpheum Theater of Hennepin Avenue. No porque tuviera previsto ir a ver un espectáculo allí, ni en ningún otro sitio en el futuro inmediato, al parecer, sino porque quería saber a qué información sí tenía acceso. Algo tenía que haber, si no, ¿por qué iban a proporcionarle la conexión? La página de LORF, como lo llamaban sus padres, era por lo visto uno de los sitios web aprobados para los huéspedes del instituto. Se le informó de que volvía a representarse el musical Hamilton, a petición popular, y de que al mes siguiente los visitaría Patton Oswalt. Te desternillarás de risa. Probó a buscar en Google el Colegio Broderick y entró en la web sin ningún problema. Lo intentó con el señor Greer, su asesor académico, y habló Hal. Empezaba a entender la frustración del doctor Dave Bowman en la película. Se dispuso a apagar, pero cambió de idea y escribió "Policía del estado de Maine" en la casilla de búsqueda. Mantuvo el dedo suspendido por encima de la tecla intro. Estuvo a punto de pulsarla y al final lo retiró. Obtendría la vacía disculpa de Hall. Pero Luke dudaba que quedara solo eso. Era más probable que activase una alarma en alguna de las plantas inferiores. Probable no. Seguro. Podían olvidarse de cambiar el nombre de un niño en la pantalla de bienvenida del ordenador, pero no se les pasaría por alto instalar un programa de alerta por si un niño del instituto trataba de ponerse en contacto con las autoridades. Recibiría un castigo, posiblemente peor que una bofetada. El ordenador que antes pertenecía a una niña llamada Donna no le servía de nada. Luke se recostó en la silla y cruzó los brazos a la altura del estrecho pecho.
Se acordó de Maureen y de su cordial ademán al alborotarle el pelo. Un gesto nimio y despreocupado de amabilidad. Pero eso, junto con las fichas, había conjurado en cierta medida el maleficio del bofetón de Tony. ¿Había dicho Kalisha que esa mujer debía $40,000? No, más bien el doble. En parte por la forma en que Maureen lo había tocado y en parte por pasar el rato, Luke buscó en Google: estoy abrumado por las deudas. Ayuda, por favor. El ordenador le dio acceso inmediatamente a toda clase de información sobre el tema, incluidas varias empresas según las cuales deshacerte de estas latosas facturas sería pan comido. Lo único que tenía que hacer el deudor entre la espada y la pared era una llamada telefónica. Luke lo dudó, pero supuso que habría quien no reaccionase igual. De ahí que se metiesen en semejantes líos para empezar. Maureen Alvorson, sin embargo, no era de esas personas. Al menos según Kalisha. Le había dicho que el marido de Maureen había acumulado grandes deudas antes de marcharse. Eso tal vez fuera verdad o tal vez no. En cualquier caso, debía de haber soluciones al problema. Siempre las había. Para eso precisamente servían los conocimientos, para encontrarlas. Después de todo, tal vez si pudiera sacar algún provecho al ordenador, a la computadora. Luke accedió a las fuentes que le parecieron más fiables, y en breve estaba absorto en el tema de las deudas y las devoluciones. Lo invadió su arraigo afán de saber, aprender algo nuevo, aislar y comprender los elementos centrales. Como siempre, cada rato llevaba a otros tres, cada dato llevaba a otros tres, o seis, o doce. Y al final empezó a cobrar forma una imagen incoherente, una especie de mapa topográfico. El concepto más interesante, el eje en el que se engranaban todos los demás. Era sencillo pero asombroso, al menos para Luke. La deuda era una mercancía, se compraba y vendía, y en algún punto se había convertido en el centro no solo de la economía estadounidense, sino de la de todo el mundo. Sin embargo, en realidad no existía. No era un objeto concreto como el gas, el oro o los diamantes. Era solo una idea, una promesa de pago. Cuando en su computadora sonó una notificación de mensaje, sacudió la cabeza como un niño que sale de un sueño vívido. Según el reloj de la campanilla, eran casi las 5 de la tarde. Hizo clic en el icono del globo al pie de la pantalla y leyó lo siguiente. Señora Sixby. Hola, Luke. Soy la persona que dirige este sitio y me gustaría verte. Se detuvo a pensar y escribió. Luke, ¿tengo elección? La respuesta apareció en el acto. Señora Sixby. No. Carita feliz. Toma esa carita sonriente y métetela por... Llamaron a la puerta. Fue a abrir, esperando ver a Gladys. Pero esta vez era Haddad, uno de los tipos del ascensor. ¿Quieres dar un paseo, grandulón? Luke dejó escapar un suspiro. Un segundo. Tengo que ponerme las zapatillas. Ningún problema. Haddad lo llevó hasta la puerta situada más allá del ascensor y la abrió con una tarjeta.
Recorrieron juntos la corta distancia hasta el edificio de administración, espantando los mosquitos. Once. La señora Sigby le recordó a la hermana mayor de su padre. Al igual que la tía Rhoda, era una mujer flaca, sin apenas caderas ni pecho. Solo que la tía Rhoda siempre tenía una expresión cálida, en los ojos y arrugas en las comisuras de los labios por efecto de la sonrisa. Era muy dada a abrazar. Luke pensó que no recibiría ningún abrazo de la mujer que se hallaba de pie junto a su mesa. Vestida con un traje de color ciruela y zapatos de tacón a juego. Tal vez hubiera sonrisas, pero serían el equivalente facial de un billete falso. En los ojos de la señora Sixby vivió una evaluación atenta. Nada más. Nada en absoluto. Gracias, Haddad. Ya me ocupo yo. El celador. Luke supuso que eso era Harad. Haddad. Asintió en ademán respetuoso y salió del despacho. Empecemos por algo evidente, dijo la mujer. Estamos solos. Pasó unos 10 minutos a solas con cada residente nuevo, poco después de su llegada. Algunos desorientados y enfadados han intentado agredirme. No les guardo rencor. Por Dios, ¿qué razón podría haber para eso? Los mayores tienen 16 años, y el promedio de edad es de 11 años y 6 meses. En otras palabras, son niños, y los niños poseen un control de los impulsos en el mejor de los casos deficiente. Yo considero esos comportamientos agresivos un momento pedagógicamente útil, y lo aprovecho para enseñarles. ¿Tendré que enseñarte, Luke? No a ese respecto, respondió Luke. Se preguntó si Nicky era uno de los que habían intentado poner la mano encima a esa mujer menuda y en buena forma. Tal vez lo preguntara más tarde. Bien, toma asiento, por favor. Luke ocupó la silla frente al escritorio y se inclinó hacia adelante con las manos firmemente entrelazadas entre las rodillas. La señora Sigby se sentó en el lado opuesto. Su mirada era la de una directora de colegio que no admitiría chiquilladas, que atajaría toda chiquillada sin contemplaciones. Luke nunca había conocido a ningún adulto sin compasión, pero pensó que tal vez tenía uno delante en ese momento. La idea resultaba aterradora, y su primer impulso fue rechazarla de puro absurda. Lo contuvo. Era mejor creer que simplemente él había vivido en un entorno muy protegido. Era mejor y más seguro creer que ella era lo que él pensaba que era. Al menos hasta que se demostrara lo contrario. La situación era mala, de eso no cabía duda. Engañarse podía ser su peor error. ¿Has hecho amigos, Luke? Has hecho amigos, Luke. Eso está bien. Es un buen comienzo. Conocerás a otros durante tu estancia en la mitad delantera. Dos de ellos, un niño se llama Avery Dixon y una niña que se llama Ellen Sims, acaban de llegar. Ahora están durmiendo, pero pronto los conocerás. A Ellen a lo mejor antes de que se apaguen las luces a las 10. Puede que Avery duerma hasta mañana. Es muy pequeño y seguro que estará muy sensible cuando despierte. Espero que lo cojas bien, como sin duda haría Kalisha, Iris y George. Puede que incluso Nick, aunque nunca se sabe cómo reaccionará Nick, ni el propio Nick lo sabe, diría yo.
Si ayudas a Avery a aclimatarse a su nueva situación, ganarás fichas, lo que, como ya sabes, es el medio básico de intercambio aquí en el instituto. La decisión queda totalmente en tus manos, pero estaremos observando. Eso ya lo sé, pensó Luke, y escuchando, excepto en los escasos sitios donde no pueden. En el supuesto de que Maureen esté en lo cierto a ese respecto. Tus amigos te han facilitado cierta información, parte de ella exacta, parte de ella en extremo inexacta. Lo que voy a decirte yo ahora es totalmente exacto. Así que atiéndeme bien. Se inclinó hacia adelante con las manos extendidas sobre el escritorio y la mirada fija en el de él. ¿Eres todo oídos, Luke? Porque, como suele decirse, yo no digo las cosas dos veces. Sí, sí que, con brusquedad, aunque su rostro permaneció igual de imperturbable que antes. Soy todo oídos. Tengo puestos los cinco sentidos.